Gracias por sintonizar esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos acompaña esta tarde acá en el auditorio de Casa Presidencial y quien nos comentará sobre los distintos cambios en las alertas en los distintos cantones del país. Saludamos a todos los que nos acompañan, a cada uno y cada uno de los que nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato vamos a escuchar a la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud, quien nos brindará el reporte epidemiológico para este martes 20 de abril. Registró más de 1,000 casos diarios por 4 días consecutivos, 1,069 casos para el día miércoles 14 de abril, 1,121 para el jueves 15, 1,044 para el viernes 16 y 1,060 para el sábado 17 de abril. Los fines de semana usualmente baja la cantidad de notificaciones, de ahí que para el día domingo 18 de abril se registraron 664 casos y 536 para el día lunes 19 de abril. Para hoy, martes 20 de abril, registramos nuevamente más de 1,000 casos, exactamente 1,130. Esto se acompaña de una situación crítica de ocupación hospitalaria, porque en este momento tenemos 579 personas internadas. De estas, 269 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 91 años. En lo que respecta a los fallecimientos, el miércoles se reportaron 10 decesos. El jueves se contabilizan 11. El viernes llegamos a un total de 6 registrados. El sábado, 13. El domingo, 7. Y el lunes, un total de 8. Para hoy martes, se registraron 5 lamentables fallecimientos. Llegamos así a un total de 3,104 decesos. De estos, 2,144 se trata de personas adultas mayores, que es nuestra población más vulnerable, y debemos esforzarnos para protegerlos mientras avanza la vacunación de este grupo. Bien, agradecemos a la directora general de la Salud, a la doctora Priscila Herrera, por el reporte epidemiológico para este martes 20 de abril. De inmediato pasamos a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a las personas que están en este auditorio y a las personas que nos siguen por los diferentes medios. Esta semana que recién pasó es la semana epidemiológica 15, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, y tenemos una cifra de 6,186 nuevos casos acumulados. Esta es la cifra más alta registrada en las últimas 12 semanas, es la cifra semanal más alta registrada en las últimas 12 semanas. Y yo quiero mostrarles esta gráfica antes que hablemos de las alertas, porque justamente esto es lo que nos lleva a la decisión de elevar a 18 cantones esta semana, 18 nuevos cantones a la condición de alerta naranja. Esto que estamos observando acá es el comportamiento de las dos últimas semanas epidemiológicas. Observamos un crecimiento muy fuerte, veamos esa pendiente, y en términos muy simples, estamos tardando 2 semanas en pasar de 3,000 a 6,000 casos, a más de 6,000 casos. Si comparamos eso con el momento en que el año anterior, en julio, entre julio y agosto del 2020, llegamos a los 6,000 y poco de casos, veamos que nos tomó 7 semanas aproximadamente pasar de 3,000 a 6,000 casos. Eso quiere decir que estamos en un crecimiento muy, muy acelerado
de casos. Eso significa que muy rápidamente podemos llegar a perder la capacidad de los servicios de salud, y por esa razón es muy necesario que asumamos esa responsabilidad de protegernos. Condiciones diversas ocurrían en aquel momento y condiciones diversas ocurren hoy. En aquel momento teníamos quizá una percepción distinta del peligro que esto significaba para nosotros. Hoy día nos está enfermando más. Hoy día tenemos una mayor transmisión. Y esto no lo digo en aras de asustar. Algunas personas a veces comentan que queremos asustar, que intentamos meter miedo. No se trata de meter miedo, se trata de que tomemos conciencia, de que no bajemos la guardia, de que no dejemos de cumplir las medidas de seguridad, pero sobre todo que no violentemos intencionalmente las medidas que son muy necesarias. No rompamos las burbujas sociales, no participemos de fiestas, de aglomeraciones, de actividades clandestinas, que es lo que nos está causando mayor contagio. Más de la mitad de las personas que se contagian en actividades sociales y a nivel familiar. Esto tiene solamente una traducción. Nos vamos de fiesta, rompemos las burbujas y llegamos a la casa, y ahí es donde infectamos a las personas más vulnerables. Más de 3.100 personas han fallecido por esta causa, y es necesario que tomemos conciencia, que valoremos realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque cuando no tengamos posibilidad de atender a las personas que enferman en los hospitales, vamos a tener también mayores problemas en la economía. Este aumento tan acelerado de casos nos lleva a la necesidad de establecer la condición de alerta naranja a partir del día de mañana en 18 cantones, en 18 nuevos cantones que están subiendo a la condición de alerta naranja: Coronado, Tibás, Moravia y Curridabat en la provincia de San José, Naranjo, Palmares, Los Chiles y Guatuso en la provincia de Alajuela, Cartago, Jiménez y La Unión en la provincia de Cartago, Heredia, Barba, Santo Domingo, San Rafael en la provincia de Heredia, Santa Cruz en la provincia de Guanacaste y Montes de Oro y Parrita en la provincia de Punta Arenas. También quiero resaltar que el cantón de Jiménez, que esta semana sube a la condición de alerta naranja con un índice, con un indicador de riesgo cantonal superior al 3, es la mayor cifra que se ha obtenido en un cantón desde que inició la pandemia, y además es la primera vez también que está llegando a esa condición de alerta naranja. Este tipo de medición, este tipo de observaciones es lo que tenemos que analizar en cada uno de los territorios en el marco del modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida. También quiero resaltar que esta es la segunda cifra más alta de cantones que suben en una sola semana a la condición de alerta naranja. Esto solamente lo supera la declaratoria que hicimos el 11 de julio del 2020, donde 26 cantones pasaron a la condición de alerta naranja como parte del cerco epidemiológico que se estableció para el gran área metropolitana. Es la segunda cifra más alta de cantones que en una sola semana suben a la condición de alerta naranja, y esto lo hemos explicado justamente por lo que mencioné al inicio. Llegar de 3.000 a 6.000 casos nos tomó 7 semanas en el 2020 y nos está tomando 2 semanas nada más en el 2021. En cuanto a los cantones que pasan a la condición de alerta amarilla porque han logrado controlar esos indicadores epidemiológicos, ubicamos al cantón de Dota, Orotina, Sarchí, San Pablo, Heredia, Nandayure, Ojancha, Punta Arenas, Buenos Aires, Corredores, Siquirres, Talamanca y Guásimo. Notemos que la mayoría de estos cantones que bajan la condición de alerta están ubicados fuera del gran área metropolitana. Estaríamos entonces con un total de 56 cantones que están en la condición de alerta amarilla. También quiero resaltar la parte positiva. San Mateo, Tilarán, Turruares y León Cortés son los únicos 4 cantones que permanecen en alerta amarilla
y que durante toda la pandemia, desde que establecimos las diferentes alertas, no ha meritado elevarlos a la condición de alerta naranja. Finalmente, en cuanto a la llegada de vacunas, también quiero hacer referencia de que hoy tenemos un nuevo ingreso, un nuevo arribo de un embarque de vacunas de las que son suministradas por la casa farmacéutica Pfizer, para un total de 118.170 nuevas dosis que se incorporan a la cantidad de dosis que hemos recibido hasta el momento, que corresponde a 1.022.685 dosis, con lo cual estamos manteniendo el compromiso establecido en el contrato firmado con la casa farmacéutica para el ingreso de vacunas, así como una adenda que nos permitía gradualmente acelerar el ingreso de vacunas a partir del segundo trimestre. Nada más, quiero hacer el llamado vehemente y solidario para todas las personas, para que cumplamos, por favor, las medidas de prevención que rigen. Que comprendamos que necesitamos evitar que esa curva que mostré al inicio siga creciendo tan aceleradamente, porque en la medida que esa curva crezca tan rápidamente se saturan nuestros servicios, más personas pueden fallecer, y eso es lo que queremos evitar desde el equipo de trabajo, no solamente de nivel nacional, sino también los equipos de trabajo que están en los 82 cantones del país, y también de las autoridades del comercio, de la industria, de los centros de trabajo, que nos consta que hacen esfuerzos enormes para que se pueda seguir trabajando y podamos seguir protegiéndonos. Así que en el marco del eslogan que hemos definido, Costa Rica trabaja y se cuida, yo les insto para que, por favor, desde nuestra familia sigamos estrictamente las medidas de protección, pero también las medidas de prevención. Nos protegemos con el uso de equipo de protección personal, pero además prevenimos cuando evitamos romper burbujas sociales, cuando evitamos ir a fiestas, cuando evitamos ir a bares clandestinos donde no se cumple ninguna medida de seguridad, donde además se está arriesgando la vida de las personas, como por ejemplo las corridas de toros clandestinas que ya han cobrado vidas de personas que no pueden recibir una atención inmediata porque no hay servicios de emergencia en esos sitios también. No es momento de aglomerarnos, es momento de luchar para poder combatir esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Vamos a pasar a continuación al periodo de consultas por parte de los medios de comunicación, de los colegas que nos acompañan esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con don Edgar Fonseca, del medio Puro Periodismo. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a la audiencia. En el marco de las aseveraciones que usted acaba de hacer sobre el crecimiento tan acelerado que hay de contagios en estos momentos, y repetida esta aseveración por parte de ustedes aquí en esta conferencia desde hace una semana, están considerando adoptar medidas más drásticas, más contundentes, más restrictivas ante el desborde que se percibe, se está dando de contagios a nivel nacional. Segundo, don Alexander, la firma Pfizer anunció que es posible sea necesaria una tercera dosis de esa vacuna. ¿Está asegurando el país esa reserva para esa tercera dosis por parte de esta firma? Y quería saber cuál es el costo específico del contrato, incluida la adenda en dólares, del contrato con la firma Pfizer. Y una consulta adicional, don Alexander, dentro de este marco de crecimiento de los casos tan acelerados que se están dando, usted se refería a las fiestas ilegales. ¿Cuál es la posición en este momento por parte del Comité de Emergencia, de atención de esta emergencia, frente a lo que se está detectando, tanto en la capital como en zonas fuera de la capital, en cuanto a la organización, incluso en fincas, en haciendas, en quintas, de este tipo de eventos con participación de 200, 300 personas sin ningún control? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto?
Muchísimas gracias, don Edgar. Don Alex. Gracias, don Edgar. Voy a iniciar con su primera pregunta en relación con las medidas que se están considerando. Nosotros hemos mencionado en diferentes ocasiones, también lo ha mencionado el señor presidente de la República, es muy difícil en este momento, sobre todo por la situación económica del país y también frente a la condición que estamos viviendo, avanzar hacia cierres como los que vimos el año anterior. Hemos apostado a un modelo de gestión compartida. Hay un compromiso muy, muy fuerte de empresarios, de comerciantes, para llevar adelante esto. Hay otra parte de ellos que posiblemente son los que organizan fiestas y tienen bares o actividades clandestinas, pero esos son los menos. Aquí estamos apelando a la población, a que no bajemos la guardia, y también estamos habilitando los espacios para conversar con los diferentes sectores, para buscar alternativas en esta nueva tercera ola que nos permita rápidamente, sin tener que llegar a cierres tan fuertes como los que vimos antes, poder controlarla. La medida principal que se ha tomado tiene que ver con la restricción vehicular sanitaria, que ha demostrado efectividad en el promedio de los 19.000, 20.000 casos se contienen a partir de un estudio que ha hecho la Universidad de Costa Rica, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. También fue ratificado como una medida efectiva por el Estado de la Nación, y por eso hemos apostado a controlarla en una primera etapa con esa medida. No podemos descartar que tengamos que establecer algunas otras medidas de control de aforo u otras. Sin embargo, queremos conversarlo con los sectores primeramente para poder identificar cuáles son las medidas de mejor control. En relación con la tercera dosis, en realidad esto es un proceso que está en investigación. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se mantiene actualizada en esos datos, y en términos de reserva, no es una consideración que en este momento se tenga. Recordemos que estamos en un proceso de aceleración. La reserva que se está manteniendo es para segunda dosis, únicamente con reservas de una semana para poder acelerar más el proceso de vacunación en función de los cronogramas de entrega. Si tuviésemos la necesidad, por las investigaciones que se están desarrollando, de tener que aplicar una tercera dosis de la vacuna, sí existe la disposición. Obviamente tendremos que identificar los recursos, pero sí existe la disposición de habilitar la adquisición de más dosis para poder cumplir con ese estándar. Sin embargo, es una definición que no podríamos en este momento, por lo menos yo no podría confirmarlo, está en análisis de la Comisión de Vacunación y Epidemiología. Muchísimas gracias a don Alex. En relación con las actividades de clandestinas, aquí hay una coordinación permanente entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud también. Muchísimas veces, no soy el jerarca competente para darle finalmente el detalle, transmito las inquietudes que en el equipo de coordinación se plantean. El Ministerio de Seguridad Pública se ve imposibilitado para ingresar a estos sitios. Usualmente lo que hacen es documentar y trasladar la información con todas las pruebas pertinentes al Ministerio de Salud para que se entable la denuncia que corresponde y se siga el debido proceso contra los que organizaron la actividad. Y en el caso de del costo, permítame, porque necesito buscar la información aquí, no todo lo puedo tener siempre en mi mente, pero el costo anda más o menos por el orden de los 48 millones de dólares de todo el contrato. Ese es el costo aproximado. Bien, muchísimas gracias, don Edgar. Don Alex, a continuación, Tomás del medio del Observador dirige sus consultas. Buenas tardes, Tomás. Buenas
Buenas tardes, don Alex. Quería consultarle, en primer lugar, del jueves para el sábado, nuevamente surgen las medidas de última hora, en el caso de la restricción vehicular. Quería consultarle, después de la polémica que hubo en los últimos picos de contagios que hemos tenido, ¿qué compromiso existe para que no se vuelvan a repetir estas situaciones que también terminan impactando a la economía, de las medidas casi de última hora? Usted todavía habla de conversaciones con el sector productivo. Quería consultarle, ¿a quién están invitando, cuándo van a hacer esas conversaciones y qué sectores, desde el punto de vista de ustedes de gobierno, van a estar participando? Y luego se cumple un año de la reforma legal que aumentó las multas de las multas de tránsito por la restricción y que ese recurso, en teoría, decía la ley, iban para el fondo de emergencias. Quería consultarle cuánto dinero han recibido por este concepto, en qué se ha invertido y cómo está el margen de ejecución de esos recursos. Y finalmente saber para cuándo entonces ya esperamos vacunas nuevas de AstraZeneca y qué pasó con las entregas de COVAX, que al final tuvimos una entrega muy pequeñita, nada más hace 2 semanas. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, me hizo varias y no las anoté. Qué pena. La primera tiene que ver con las restricciones y los equipos de trabajo, ¿verdad? Sí, señor. La segunda tiene que ver con... Esa se me fue. Los recursos del fondo de emergencias. De las restricciones. Las multas. Ajá. Las multas y el Fondo Nacional de Emergencia. ¿Y la tercera? COVAX y AstraZeneca. Ok. Bien. En relación con las medidas, sí, efectivamente. La semana anterior, justamente a la hora de que revisamos pues las tendencias, identificamos ese aumento acelerado en los casos, vimos cómo pues también estaba aumentando súbitamente la velocidad de hospitalización y recurrimos a la medida que ha resultado más efectiva en dos momentos para poder desacelerar la velocidad de ocupación de los hospitales, que es la restricción vehicular sanitaria. No la implementamos completamente, solamente se implementó la de fin de semana y además de eso, pues sí es comprensible que puedan presentarse algunas reacciones. No obstante, como dije antes, pues es una medida que ha resultado ser bastante efectiva y por esa razón estamos calibrando en cada momento la incorporación. En relación con los sectores, se ha instruido de parte del señor presidente de la República que desde cada una de las rectorías de las instituciones comencemos a conversar con las cámaras, sobre todo, y también con los gobiernos locales, para poder identificar algunas medidas prioritarias que puedan incorporarse y que nos den ese margen de seguir bajo el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, sin necesidad de llegar a los cierres más fuertes. Como dije antes, no descartamos que haya que establecer algunas condiciones equilibradas de controles de aforo, eventualmente revisar horarios para las próximas semanas de mantenerse esta tendencia. Aquí, fundamentalmente, tenemos que apelar al buen juicio de los y las costarricenses. Necesitamos entender que solamente nosotros podemos cambiar esto. No se cambia con medidas fuertes, no se cambia con cierres, se cambia con trabajo comunitario, se cambia con conciencia, con evitar aglomeraciones. En el caso de los convenios de AstraZeneca y COVAX, estamos en este momento, recibimos la primera ventana que habilitó COVAX de vacunas de AstraZeneca. Estamos tramitando una segunda ventana que ya autorizó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología por aproximadamente 88 mil dosis más. No tenemos la fecha exacta en que podría estar ingresando el lote, pero sí tendría que estar siempre entre finales de abril y mayo, en el primer semestre. Y por otro lado, con AstraZeneca estamos a la espera de la llegada de las primeras dosis que están en este momento previstas entre el 10 y el 24 de mayo para ingresar las 200 mil dosis aproximadamente. Con COVAX hay una tercera ventana que nos está habilitando COVAX, que en este momento también está en análisis por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Okay. Y finalmente, con el fondo de emergencias, ¿cuánto dinero ha ingresado por parte de las multas de tránsito? Sí, en términos de las multas de tránsito, me disculpo, yo no tengo el dato exacto en este momento. Lo podemos conseguir en,
en la tarde misma y hacérselo llegar al medio. Le comento que lo que hasta recibimos hasta hace unos meses, y que tengo el dato, lo invertimos en asistencia humanitaria directa, y lo que esta segunda parte no tenemos que definir, ¿verdad? Seguimos habilitados con la asistencia humanitaria, posiblemente en el mismo marco de la pregunta que nos hacía don Edgar, el plan de inversión vaya a ir orientado a fortalecer la adquisición de más dosis de vacunas cuando así sea necesario. Pero con mucho gusto le puedo dar el dato. Como le decía antes, nosotros recibimos aproximadamente 1.065 millones hasta noviembre del año pasado y eso se invirtió completamente en asistencia humanitaria para la población. Mencionar también que, si bien es cierto, nosotros terminamos el operativo de asistencia humanitaria con más de 344 mil familias atendidas el año anterior, aún mantenemos asistencia humanitaria para familias que tengan un diagnóstico positivo de COVID y que no tengan una red de apoyo, y esto lo operamos a través del IMAS y del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Nos queda una consulta, don Alex, del medio Heredia Hoy. Nos consulta qué factores debe darse para que se retome la restricción vehicular sanitaria entre semana nuevamente u otras acciones como las tomadas un año atrás. Bien, vamos a ver, nosotros hemos venido durante todo el año ajustando el modelo de alertas, de modo tal que el modelo de alerta nos permite no solamente medir las tasas de contagio, la cantidad de casos, sino también que incorpora elementos, como lo he mencionado en otros momentos, que tienen que ver con la hospitalización y también con la positividad. Todos estos factores se analizan para poder establecer ese índice de riesgo cantonal y de seguir en esta condición y comenzar a identificar casos graves, yo no descarto que tengamos que avanzar en el nivel de alerta roja en algún momento, en cuyos casos tendremos que identificar las medidas específicas para los territorios más impactados. Justamente esa es la conversación que queremos tener con los sectores productivos, con las cámaras también, para poder, y con el sector municipal, para poder calibrar cómo es que vamos a avanzar en esas medidas en caso que tengamos que llegar al nivel de alerta roja en algún territorio. Insisto, nosotros quisiéramos que no llegue ese momento. No estamos buscando ese momento, estamos buscando más bien el momento de doblar esa curva de contagios, de volver a tener indicadores manejables para nuestro sistema de salud, y por eso creemos que es un esfuerzo conjunto que desde nuestra casa hasta nuestras empresas y nuestras instituciones debemos ponernos la camiseta, dar la milla extra y juntas y juntos seguir avanzando para ganarle esta batalla a la COVID-19. Bien, muchísimas gracias, don Alex. No contamos con más consultas de medios regionales. Agradecerles a cada uno y una que nos siguieron en esta transmisión. Antes de finalizar, queremos recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. A cada uno y una, muy buenas tardes y a cuidarnos todos. Thank you.